monetichos. Good morning, guys. Buenos días. Lisette, Ricardo Manuel y Lucero. Se está conectando Melissa. ¿Y quién más? Y Itzel. Entonces, ya en pantalla les aparece la imagen que envié al grupo para que todos vayan a esa página, chicos, de la segunda parte de su libro. No tengo la... A ver, déjenme ver si tengo la página. Tengo el libro impreso como ustedes en fotocopia, pero no viene la página. No sé si ya la pusieron ustedes. Déjenme ver si puedo ver qué página es. Es la 80 y... 82-81. Es la 89, la página 89 de la segunda unidad que estamos viendo ahorita, la segunda parte. Se supone que estos ejercicios son ya de los temas que ya vimos en la unidad 2 de gramática. Entonces ya nada más es para que esta segunda parte del libro ustedes la resuelvan, pero como tenemos tiempo, pues vamos a hacerla juntos para que la revise yo cuando termine este parcial, me entreguen el video completo de la unidad 2 de la primera parte de gramática y esta que vamos a ver apenas ahorita, ¿sale? Ya todos tienen la página, el libro en sus manos con la página correcta. Itzel, Lisette, Melissa, Ricardo, Lucero. Sí, profe. Ok, se llama el título, a ver qué me puso aquí. Itzel dice que sí, bien. Entonces ya tenemos aquí la página en la que vamos a trabajar. Vamos a leer el título que se llama Give Me Some Space, Please. Dame algo de espacio, por favor. Y vamos a leer de acuerdo a la lista y ahorita vamos a contestar. Vamos a leer el artículo, que es esta columna, y vamos a contestar estas preguntas, ¿sale? Entonces empezamos de acuerdo a la lista con Itzel y después Lisette. Itzel, el primer párrafo, bueno, la mitad, vamos a leer la mitad hasta families y de aquí para acá, Lisette, por favor. Teenagers need space to group, to think, to dream, to list what they want to do in the future. This doesn't always mean having a room of their own, so because that isn't always possible with large families. Okay, hasta ahí, Itzel. Vamos con Lisette. However, Lisette. However, having their own room is a good start, and how things decorate or keep their room tidy or messy says a lot about them. Muy bien. Continúa. The messy room. The messy room is something every parent knows about. Some parents worry that untidy room means an untidy mind, but often it's just meant this is my space. I can do what I want with it. Ok, muy bien, y Lisette. Después de Itzel y Lisette, Melissa y Ricardo. Melissa, vamos a leer el segundo párrafo. The giving hasta them y Richard, the and hasta el final del párrafo, por favor. Giving them space as also above. Leaving them alone to make decisions on their own. Parents worry about their things making things. Yes, they make decisions, but so did everyone. They were teenagers. Your people need to make mistakes so they can learn from them. Ahí está, muy bien, Melissa. Richard.
And the giving the teens space means not making them talk about things when they don't when you. This doesn't mean there are hearing anything. They may not be ready to talk about them, or they might think a parent isn't the right person to share problems with. Okay, muy bien, Richard. Thank you. Vamos con sigue Lucero. Lucero en la mitad del párrafo 3, desde parents hasta, ¿dónde está un punto? Hasta green, por favor. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Sí me escucho, profe? Sí, Lucero. Ok. Parents and parents often argue about which what are it. Always very important in internal now they're listening to music a parent doesn't like or at Nike son they send to everyone a ear it right is a big problem. Parents don't need to worry about it too much. It is better for them to treat and understand what they don't want to listen to soon, now soon, or when where somewhat is I green. Okay, hasta ahí, Lucero. Y repetimos, no, creo que ya se conectó Fernanda. A ver, Fer, vamos a leer desde donde se quedó Lucero, desde One Thing hasta Mind, por favor, Fer. Es one thing about teenagers is that they like to think. They know more than their parents. Parents need to ask their teens to explain why they make their choice. This starts a real conversation and guides parents a chance to listen and understand what is going on there, their child's mind. Okay, the child's mind. Muy bien. Ya que leímos, ya que practicamos lectura, vamos a ver lo que dice en español. ¿Sale? Dice, teenagers need space. Los adolescentes necesitan espacio. Space to grow, to think, espacio para crecer, pensar, to dream, para soñar, to decide what they want to do in their future, para decidir qué quieren hacer en su futuro. This doesn't always mean having a room or their own. Esto no significa que tengan su propia habitación o su propio espacio. So, pensamientos, because that isn't always possible with large families, porque a veces eso no es posible siempre con familias grandes. However, sin embargo, having their own rooms, tener sus propias habitaciones, is good start and how things decorate or keep their room tidy. Es bueno porque ellos comienzan a ver cómo los adolescentes decoran o mantienen su habitación ordenada, or messy, or desordenada, says a lot about them, dice mucho de ellos. Después dice, the messy room is something every parent knows about. Una habitación desordenada es algo que cada papá sabe. Some parents worry that an untidy room means an untidy mind. Es decir, algunos padres piensan o se preocupan porque ellos piensan que una habitación desordenada significa que sus hijos tienen una mente desordenada. But often it just means this is my space and I can do what I want with it.
Sin embargo, no es tan solo eso. Los adolescentes dicen, este es mi espacio y yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de mi espacio, ¿sale? Entonces, a ustedes, por ejemplo, ustedes que son adolescentes, chicos, ¿cómo tienen su habitación? Fernanda, Itzel, Lizeth, Luz, Melissa, Ricardo, Lucero, ¿cómo tienen su habitación? ¿La tienen ordenada o desordenada? Sean honestos, a ver, díganme, cuéntenme. Nadie quiere ventilar su, ¿cómo tiene su habitación? Nadie me quiere decir, nadie me quiere contar, chicos. La mía está ordenada, nada más que cuando vienen mis sobrinos, la desordena. Ok, entonces. Yo tengo uno aquí, está desordenada ahorita. Ok, Fer, entonces, ¿tú crees que es mentira eso de que una habitación desordenada significa una mente desordenada de ustedes como adolescentes? No. No tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. Puede ser que alguien tenga su habitación limpia, ordenada, pero a lo mejor no es tan centrado, puede ser. O puede ser que alguien que tiene su habitación desordenada, que es adolescente, no es porque sea su vida desordenada, sino porque a lo mejor tiene más cosas que hacer, a lo mejor tiene un trabajo, trabaja y estudia, y pues no le da tiempo más que de salir de su casa bañado y cambiado y irse a trabajar, ¿no? Y dejar su habitación desordenada. Entonces depende de cada persona, de cada familia, pero puede ser que dependa de la persona, de cómo tenga su habitación cada quien, ¿sale? Ok, entonces en el siguiente párrafo, giving teens space is also about leaving them alone to make decisions on their own. Darles espacio a los adolescentes es también dejarlos solos para que tomen sus propias decisiones. Parents worry about their teens making mistakes. Los padres se preocupan acerca de que sus hijos cometan errores. Yes, they do make bad decisions, but so did everyone when they were teenagers. Dice que sí, que todos tomamos malas decisiones, pero todos lo hicimos cuando estuvimos jóvenes o cuando fuimos adolescentes, ¿no? Young people need to make mistakes so they can learn from them. Las personas jóvenes, como ustedes, chicos adolescentes, necesitan cometer errores para que puedan aprender de ellos. And giving teens space means not making them talk about things when they don't want to. Darles a los adolescentes espacio significa no hacerlos que hablen acerca de sus cosas cuando ellos no quieren hacerlo. This doesn't mean they are hiding anything. Esto no significa que alguien que alguien oculte o esté escondiendo algo. Simplemente dice they might not be ready to talk about them. Or they might think parents isn't the right person to share problems with. Esto no significa que los chicos no quieran hablar o escondan cosas. Ellos no podrían estar listos para hablar acerca de eso o podrían pensar que sus padres no son la persona correcta para compartir sus problemas. Igual, es un ejemplo. O sea, no quiere decir que lo que diga este artículo tiene que ser así, ¿no? A lo mejor ustedes no tienen problemas o no tienen cosas que esconder y no significa que sean malas personas o malos alumnos o malos estudiantes. Entonces yo creo que ya depende de la situación de las personas o de la familia, y puede haber también casos en los que sí sea así, ¿no? Que una habitación desordenada sea una mente desordenada, no sé. Ustedes que son adolescentes se pueden dar cuenta o ustedes saben cómo viven ahí en su habitación, si la tienen ordenada, la tienen desordenada. Incluso también pintarla o decorarla de los colores que a ustedes les gusta, o decorarla con posters o con cosas que a ustedes les gusta, también habla mucho de ustedes. Entonces, es como ahí dice su propio espacio y ustedes saben lo que tienen que, cómo es su forma de vivir, ¿no? Déjenme ver los mensajes que recibí de aquí porque recibí unos mensajes de sus compañeros y necesito que me digan. No pudo poner mi asistencia. Yamilet ya se está conectando. Profe, bueno, lo que tenemos que hacer es que se me fue la luz. No puedo poner mi asistencia. A ver, déjenle mando para que se conecte. No sé si a todos les está pasando o a algunos, pero me estaba diciendo Fernanda que que le está fallando la luz y como que me desconecta y me desconecta de algunos alumnos, o más bien se salen y vuelven a entrar. No sé si es parejo lo de la luz, pero esperemos que no sea tanto conflicto.
A ver, ya están entonces Yamilet y Alexis Uriel conectados también. Vamos con el tercer párrafo, a ver qué dice. Parents and teenagers often argue about this that aren't always very important. Los padres y los adolescentes seguido argumentan que estas cosas no son siempre muy importantes. If a teenage daughter listens to music, a parent doesn't like. Si una adolescente, una hija, mujer, adolescente, escucha música que a sus padres no les gusta, or a teenage son decides to have gray hair, it really isn't a big problem. O si un adolescente, hombre, hijo, decide tener su cabello color verde, realmente no es un gran problema. Parents don't need to worry about it too much. Los papás no necesitan preocuparse de esto mucho. It is better for them to try and understand why their daughter wants to listen to such noise or why their son wants his hair green. Es mejor tratar de entender por qué la hija adolescente quiere escuchar esa música o ese ruido, o por qué el hijo adolescente quiere ponerse el color de cabello verde, ¿no? One thing about teenagers is that they like to think they know more than their parents. Una cosa acerca de los adolescentes es que ellos les gusta pensar que ellos saben más que sus papás. Parents need to ask their teens to explain why they make their choices. Los padres necesitan preguntarle a sus adolescentes por qué están tomando esas decisiones. This starts real conversation and gives parents a chance to listen and understand what is going on their child's mind. Esta es una buena forma de tener una conversación real con sus adolescentes y darles a los padres una oportunidad de escucharlos, entenderlos, para saber qué es lo que está pasando en la mente de sus hijos. De eso se trata el artículo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya que leímos, vamos a leer una oración y vamos a escoger letter A, si la oración, lo que nos está diciendo aquí, de acuerdo a lo que leímos, es right, correcto, o letter B, si es wrong, incorrecto, ¿sale? De acuerdo a la lista, empezamos con Alexis. Ah, pero Alexis no estuvo en la lectura. Fernanda, por favor, Fer. La número uno y tu respuesta. Teenagers. Ajá. Need a room of their own to grow. Ajá. Dice, los adolescentes necesitan una habitación propia para crecer. ¿Es correcto o no es correcto de acuerdo a la lectura, Fer? ¿De acuerdo a la lectura? Ajá. ¿Es verdadero, no? Es verdadero. A ver, vamos a ver. Los adolescentes necesitan espacio para crecer, para pensar, soñar y decidir lo que quieren hacer en el futuro. Esto no siempre significa tener su propia habitación, Fer, porque a veces esto no es posible con familias grandes. No sé si en el caso de ustedes tienen hermanos o alguien comparte habitación. ¿Tú compartes habitación o tienes tu propia habitación, Fer? No, yo tengo mi propia habitación. ¿Pero tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo tres hermanos. ¿Y también tienen sus habitaciones propias? Ya son casados. Ah, ok. Entonces, bueno, tú no tienes ese problema, pero no sé si cuando eras más pequeña compartías habitación con alguno de ellos. Ah, sí, cuando era más pequeña, sí. Ahí está. Entonces, sería la respuesta sería negativa, sería wrong. Los adolescentes, aunque lo ideal es que tengan su propia habitación, aquí dice que en muchos casos no es posible porque son familias grandes y deben de compartir su espacio, ¿sale? Entonces, letter B, wrong. Después de Fer está Itzel y después Lisette. Itzel number two, Lisette number three. And untidy room doesn't always mean an untidy mind. Ajá. Una habitación desordenada no siempre significa una mente desordenada. ¿Es correcto o incorrecto, Itzel? Correcto. Es correcto, muy bien. Letter A, Lisette number three. When teens have space, they have the chance to make decisions. Dice, cuando los adolescentes tienen su espacio, ellos tienen la oportunidad de tomar sus decisiones. Right or wrong, Lisette? Correcto. Ajá, muy bien. Right, letter A. Entonces, ahí subrayenla o encierren en un círculo las que vamos teniendo correctas. Después de it's de Lisette, sigue Melissa y Ricardo. Melissa, number four, Richard, number five. Teenagers never make bad decisions.
Los teenagers, los adolescentes nunca toman malas decisiones. ¿Es correcto en lo que leímos o incorrecto, Melissa? Correcto, ¿no? No te escuché, perdón. Correcto. Incorrecto, correcto. Muy bien, debe decir correcto, incorrecto. Es incorrecto. Dice que los adolescentes, en el artículo, los adolescentes necesitan tomar sus propias decisiones porque van a cometer errores, pero es normal, todos los hemos cometido. Entonces, es letter B, wrong. Richard, number five, teenagers. Number five. Teenagers are hearing things when they don't talk to their parents. Correcto, dice, los adolescentes están escondiendo cosas, o sea, no cosas literales de esconder cosas, sino ocultar sentimientos o cosas que traen en su cabeza. Los adolescentes ocultan cosas cuando ellos no quieren hablar con sus padres. ¿De acuerdo al artículo es correcto o incorrecto, Richard? Right. Es correcto. A ver. Yo digo que es incorrecto porque... Es wrong. I'm sorry. Ajá, exactamente, es wrong. Letter B, es incorrecto porque dice que no necesariamente los adolescentes esconden cosas cuando no quieren hablar con sus papás. Dice que simplemente ellos no creen que sus papás sean la persona correcta para compartir sus problemas. Aquí está, ¿vale? En el segundo párrafo, aquí dice la respuesta. Entonces, es wrong. Y después, ¿quién más estuvo? Lucero, la última, Lucero, number six. Teenagers believe. Tener words bilingüe rain good more than with parents. Ajá, dice, número seis. Los adolescentes creen que ellos saben más que sus padres en algunas ocasiones, Lucero, de acuerdo al artículo, ¿correcto o incorrecto? Ruin. Ajá, right, correcto. Sí, dice que el problema de los adolescentes es que a veces piensan que saben más que sus papás, ¿no? Ese es el A, letter A, correcto. Entonces, ya que terminamos esta lectura, ahora sí, ya los demás que entraron más tarde, vamos a seguir con the next page, la página siguiente. Déjenme quitar esta y abrir la otra página. Espérenme tantito. Ya la abrí. Voy a cerrarla de aquí. Ahí está. ¿Sí es correcta esa página la que sigue, chicos? Vocabulary One. ¿Sí estoy bien? ¿Sí es la siguiente? Sí. Ok. A ver, vamos de los chicos que no han participado, que se acaban de conectar. Sala de espera, ¿quién está en sala de espera? Luz. Creo que Lucero tiene problemas de conexión. A ver. Alexis Uriel. Y después, ¿quién más? No, se conectó apenas. Yamilet. Alexis Uriel y después Yamilet. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es un crucigrama. Dice, vocabulary one, complete the crossword. Completa el crucigrama. Tenemos palabras across, que son horizontales, todas las que van horizontales hacia de izquierda a derecha, y down, verticales, que van de arriba hacia abajo, ¿sale? Entonces, Alexis Uriel, lees la primera oración, que sería la 4 que tenemos aquí, y vamos a tratar de ver qué palabra del vocabulario de la unidad 2 que ya trabajamos en esa es la correcta, ¿sale? Entonces, te escucho, Alexis Uriel. Disculpe, pero no le veo bien. No, ¿tienes tu libro, Alexis? Todavía no me lo compran, pero okay. Eso están viendo. Ok. A ver, aumenté un poquito la página. ¿Ya puedes ver ahí? Sí. Estás desde tu celular, ¿verdad? Ajá. Ok, a ver ahí. He doesn't like living in the city. He wants in the country. Ok, fíjate lo que dice Alexis. He doesn't like living in the city. A él no le gusta vivir en la ciudad. He wants a espacio in the country. Él quiere una en el campo. ¿Una qué? Una casa.
Ajá, casa en español. En inglés, ¿cómo sería casa? La palabra empieza con H, Alexis. House. Exactamente, muy bien. Entonces aquí le vamos a colocar O, U. No, no sería house, porque nos faltaría una letra. Sería la otra que se parece a casa, que es hogar, sería home. Entonces aquí es O, M y aquí es E. Para que diga home, home. Pero era más o menos, yo también pensé que era house, Alexis, pero no, nos faltaría una letra para que diga house. Es home, hogar. Yamilet, la number five, please. La cinco. Ajá, por favor. Es... Tweety, do you, when you to go London? Ajá, dice Yamilet, where do you, espacio, when you go to London? Cuando, ¿a dónde vas tú o a dónde viajas cuando vas a Londres? Tenemos la, es la número 5, ¿dónde está la número 5? Es, ahí es esta, o es esta. Oye, la S, ¿verdad? Ajá. Dice, where do you go when you go to London? ¿Dónde vas cuando vas a Londres? Y tenemos aquí ese espacio de cuatro letras. ¿Cuál sería la palabra correcta? Where do you when you go to London? Ah. En donde el verbo en español es permanecer o quedarse. Viene la unidad 2, ya la habíamos visto, Yamilet. Dice, ¿dónde te quedas o dónde permaneces cuando vas a Londres? ¿Qué verbo sería ese, Yamilet? Y si alguien más lo tiene, le puede robar la idea a Yamilet o la respuesta. ¿Quién rayoneó mi pizarrón? ¡Qué bárbaros! Ah, perdón, profe, es que me conecté con mi celular y sin que me rayé, perdón. Ah, ok, Richard, no te preocupes. Pensé que lo habías hecho a propósito. ¿Listo, Yamilet? ¿Sí la tienes o no? Ya levantaron la mano dos participantes. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, Lucero, y si no, Itzel. No sé si está bien. ¿Es stay? Exactamente, muy bien. Stay. Se escribe S-T-A-Y, S-T-A-Y, S-T-E-I, no, S-T-A-Y, se escribe stay, pero se pronuncia stay, que sería permanecer. ¿Dónde te quedas o dónde permaneces cuando vas a Londres? ¿Okay? Ahora sí, ya después de Alexis y Yamilet que entraron apenas, vamos con los demás, que serían después, ¿quién está? Fernanda, Itzel y Lisette. Fernanda, Itzel y Lisette. Sí, 6, 7 y 9, por favor. My cousin. Ajá. En Australia. Ok. Mis primos, espacio en Australia. Es la número 6, que sería esta. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Cuando tus primos no son de aquí, son de otro país, es porque ellos... En otro país, ¿ellos qué, Fer? Ellos viven en otro país. Ajá, vivir, ¿verdad? ¿Qué verbo en inglés es vivir? Vivir, empieza con L. Live. Ajá, muy bien, live. Live. Ajá. Ah, es que hay dos, Fer. El primero, si tú dices live, es con F. Life sería vida, pero si tú le pones con B de vaca, live es vivir. Ajá. Sería live, ahí póngale live. Ok, gracias. De nada. Itzel, the number 7, please. I am learning how to play the. Ok, dice, I am learning how to play the. Estoy aprendiendo cómo tocar espacio. ¿Qué será, Itzel? Sería guitar. ¿De guitar? A ver, la number 7. Exactamente, guitar. Nada más nos falta
Es letra U, I, T y A. Guitar. Es la número 7. Entonces todos acomplétenle ahí de guitar. I am learning how to play the guitar. Vámonos con la siguiente que le toca a Lisette. I'm buying a not a desktop computer. Ajá. Dice I'm buying a not a desktop computer. Voy a comprar una que es igual, pero no es una computadora de escritorio, que es la número 9, Lisette. ¿Qué sería? Una laptop. Muy bien, ajá, una laptop. Entonces aquí nos falta A-P-T-O-P, laptop, ¿ok? Y ya tenemos todas las que van de lado, bueno, las que van en forma horizontal, de izquierda a derecha. Ahora vamos con las verticales, de arriba hacia abajo. Después de Lisette están Luis, Alberto y Luz, los hermanos. Luis y Luz. Luis 1, Lucero 2. No, perdón, Luz Vázquez. Luz se va. Te escucho, Luis. Hoy creo que ya se desconectó, Luis. Sí, ya se salió Luis. A ver, ¿y Luz también? A ver, déjenme checar los conectados. Sí, ya se desconectaron ambos. Entonces regresamos con Ricardo y Lucero. Ricardo y Lucero. La número uno, Richard. Sí. We need to move to a bigger. Ajá. Esa es la uno horizontal. Ahora sí, creo que la primera era la que había dicho Alexis, que se había equivocado. Dice, we need to move to a bigger. Necesitamos movernos a una más grande porque no cabemos. ¿A una qué, Richard? House. Ajá, exactamente. Entonces aquí sí es house. Aquí nos falta la O, la U y la E para que se escriba house, pero se pronuncia house. Lucero, number two. Look up, learning a cat on your. Ajá. Look up there, mira ahí arriba. There's a cat on our, hay un gato en nuestro. Por lo regular, ¿en dónde están los gatos cuando los vemos desde el patio, Lucero? ¿En la azotea? Ajá, en el techo, ¿verdad? En el techo de la casa. Entonces, ahí está la palabra, la número dos, que sería esta de aquí, dos. Hay dos palabras, Lucero, diferentes para decir cuando es el techo. De la casa, por dentro de la casa, por la sala, por la cocina, es el techo, y cuando es la azotea, que es obviamente el techo, pero por parte de afuera. Entonces, la parte exterior, para decir techo, significa, empieza con R la palabra, y para decir por dentro de la casa tiene otra palabra, pero ¿cómo sería por fuera? A ver, busca, Lucero. ¿Me puede explicar otra vez para que me entiendan para entender otra vez? Ajá, cuando tenemos no sé, si tienes diccionario en tu celular o en tu compu, hay dos palabras para decir techo de una casa. El techo de una casa o la azotea, como la conocemos nosotros, es por afuera, cuando nos subimos a la azotea a ver si el tinaco de agua tiene, por ejemplo, o cuando estamos limpiando o algo así. Y el techo, que es cuando estamos por dentro de la casa, cuando ponemos los focos y eso. Esas son dos diferentes palabras. Entonces, aquí nos está pidiendo que pongamos aquí en el ejemplo de hay un gato arriba en el techo de la azotea. Entonces, a la azotea o techo por fuera, ¿cómo se dice, Lucero? Empieza con R la palabra. Um...
Puedes auxiliarte de tu diccionario en internet o en tu celular. Outside. Outside, no, pero debe de empezar con R la palabra. Si alguien más la tiene, ayúdele a Lucero, por favor. Levante la mano. A ver, ya la tienen aquí. Ah, exactamente, ya la había mandado Lisette y Fernanda levantó la mano. Es roof, Lucero, roof, con doble O y F. Roof, ese sería azotea o techo exterior. Azotea o techo exterior, roof, ¿ok? Después de Lucero, Yamilet, no, ya estaba primero antes de Yamilet, Alexis. A ver, Alexis, vamos a leer la siguiente, que sería la número 3, Alexis. Me that hates painting D. Ajá, my dad hates painting D. Entonces, ya vimos aquí en el ejemplo, Alexis, la que hizo Lucero es la azotea, pero aquí dice, mi papá odia pintar el techo de la casa, pero por dentro. Entonces, ¿cuál sería la palabra para decir techo de casa por dentro, Alexis? Igual puedes buscarlo en tu diccionario o ayudarte del celular de internet. Si alguien la tiene, también ayúdele a Alexis. De hecho, hay una canción de niños con el que se dice la palabra. ¿Cuál es la palabra en español, perdón? Es que es lo mismo, sería techo, pero el de afuera es roof y el de adentro empieza con la letra C. A ver, por aquí ya levantó la mano Lucero, a ver, Lucero. No sé si estoy bien. Ajá. Es sailing. Correcto, sailing. Sería ceiling, ¿se pronuncia ceiling? Pero se escribe sailing. Aquí va una E, una I y una N para que diga sailing. ¿Ok? Déjeme responderle el correo a. Profe, no lo escucho muy bien, se traba y me sacó de Zoom. A ver. Espérame tantito. De hecho, ya Bueno, a ver, vamos rápido con la siguiente. Que le toca a. La última, me quedan un minuto y medio. No la sé, maestro, dice Alexis. Ok, Alexis, ya te ayudaron. ¿Quién sigue después de Alexis? A ver, ahora sí, Yamilet. Vamos a leer la última, Yamilet, a ver si la alcanzamos a responder. Nos queda un minuto. Yamilet. Hoy creo que ya se salió también Yamilet, ya no está conectada. Bueno, a ver, vamos a dejarla pendiente porque me queda menos de un minuto. Vamos a dar 15 minutos de descanso, chicos, para que me den chance de que se suba el video a YouTube, lo cambie y lo suba a la plataforma para empezar el otro, ¿sale? Ahorita les mando invitación de la siguiente sesión de Zoom para que continuemos respondiendo el libro. Mientras, ocupen ese tiempo para alcanzar a responder esta página y la siguiente, por favor. Ahorita les mando invitación para la otra, en unos 10 o 15 minutos. ¿Vale? Gracias.